amigos y amigas, este día me encuentro en el Festival Internacional del Graffiti de Área 503. Te invito a conocerlo. El Festival Internacional del Graffiti de Área 503 dio inicio el día 25 de noviembre en el anfiteatro del Parque Cuscatlán, donde se dio a conocer la logística del evento, además de expresiones urbanas. El primer espacio denominado Spot se llevará a cabo el martes 26 y miércoles 27 de noviembre sobre el Boulevard Constitución. La segunda intervención de artistas se llevará a cabo el sábado 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Centro Histórico de San Salvador, espacios que serán intervenidos por artistas de distintas nacionalidades, entre ellas Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Colombia, Francia, Gran Canaria, Portugal, Alemania y El Salvador, que fueron electos para la segunda edición en el país. En el año 2015, la Secretaría de Cultura del Gobierno de San Salvador organizó el festival Meeting of Style en la Plaza Gerardo Barrios, donde compartieron técnicas entre grafiteros de Centroamérica, Latinoamérica y Europa. El Salvador es el país que actualmente apoya más el graffiti a nivel centroamericano y por lo cual se ha convertido en la sede de competencias mundiales que ha permitido que artistas internacionales dejen sus piezas en los muros de la ciudad del país. Según el artículo El arte que pasó de la oscuridad a la luz del día menciona, uno de los pioneros del graffiti en El Salvador es conocido como TNT, a sus inicios de los años 90. Para TNT, el graffiti es una técnica más difícil que el óleo o el acrílico. Él aprendió a pintar empíricamente, viendo videos y practicando. En sus inicios retoma los espacios públicos de forma ilícita, como todo artista del graffiti. Lo que buscaba era que los medios lo conocieran y vieran el trabajo que realizaba. Hola amigos y amigas, este día me encuentro en el Festival Internacional del Graffiti de Área 503. Me encuentro con TNT. ¿Cómo surge la idea de crear el grupo 503? Fíjate que el área 503 nace con idea de varios artistas que queremos un espacio para expresarnos libremente sin ninguna temática. Esto se empieza como en el 2011 a crearse toda esa expectativa y todo eso. Tomamos un muro aquí por la carretera Volcán y así fue como se empieza a dar forma al área 503. ¿Cómo surge el Festival Internacional en Brasil? Fíjate que en el 2011 se hizo totalmente local, eran aproximadamente 30 artistas nacionales. Ya en el 2012, con el impulso del primer año que lo habíamos hecho, hay bastante gente que quería venir al festival y se viene bastante gente de Centroamérica, se viene gente de México y de Chile y Colombia. Entonces ya empieza como a generar otra expectativa. Este año he visto en la página de que va a venir de la parte de Europa, fíjate que están acá totalmente, vienen dos personas de Bulgaria, de Sofía Bulgaria, viene uno de Alemania, viene otro de Islas Canarias y viene otro de Italia, otro de Francia. Entonces han venido a darle color a caso y son súper talentosos. ¿Cuál es el aporte que dejan esos artistas a nivel internacional a los grafiteros salvadoreños? Fíjate que el aporte, bueno,
haciendo. Yo creo que, o sea, es como que te gusta el fútbol y de repente Cristiano Ronaldo y esté hablando con vos, o sea, la cosa que está recibiendo todas las personas que hacen graffiti totalmente es tener la posibilidad de tener a artistas top y de gran talento, ver sus técnicas, aprender de ellos, tener talleres. Pues creo que el aporte cultural que nos dejan es ¿existe alguna escuela o se piensa a futuro tener una escuela? Realmente hasta ahora no hay ninguna escuela, creo que a lo mucho han sido talleres que se han dado, pero no hay ningún lugar para formación de graffiti. Hay lugares para formación de artes plásticas, hasta incluso la licenciatura, pero de graffiti en su teoría no hay. Y para finalizar la entrevista, ¿qué mensaje le daría a todos los chicos que hacen graffiti, pero digamos, no existe el apoyo? Fíjate que realmente, bueno, nosotros comenzamos y jamás existió el apoyo. Creo que ahora que diga alguien, yo voy comenzando, no existe el apoyo, es totalmente diferente a la época que nosotros comenzamos. Porque totalmente, si te gusta hacer algo, te apoyen o no te apoyen, lo vas a hacer. Entonces, yo creo que mi palabra sería que se enfoquen, que si les gusta algo, cualquier cosa que sea, ya sea el graffiti o algún otro elemento de cualquier cultura, es que lo hagan bien, que le dediquen tiempo, que tengan disciplina para hacerlo, eso lo va a llevar a la gente. El Festival Internacional del Graffiti abrió la posibilidad que la sociedad vea una nueva forma de expresión del arte que permite que los jóvenes expresen sus ideas y su creatividad. Te invito a acercarte y apreciar el arte del graffiti en los espacios intervenidos y poder conversar con cada uno de los artistas nacionales e internacionales.